¡A la madre! Así festejan en Puebla con strippers que enseñan las nalgas, el paquete y toda la carne frente a los niños. Lejos quedó ese tiempo donde le llevaban una rondalla, una conferencia o el mismo bailable de sus chamacos. Ahora el presidente municipal les lleva bailarines exóticos y hasta la niña le quería meter mano. Pero la ganona fue la de la experiencia, una abuelita muy cachonda que le bajó el boxer al bailarín al que todos le vieron las nalgas. Estaba muy cachetón el muchacho. Digo, a lo mejor no está tan mal y yo soy muy asustado, pero ¿cómo se le ocurre al alcalde y a su esposa llevarles este tipo de regalo cuando hay niños presentes? ¿No se trata esto de corrupción de menores o por qué en los centros nocturnos donde bailan estos hombres dejan entrar nada más adultos? Pero bueno, los políticos ya saben qué les funciona con la gente. Finalmente dicen por ahí que al pueblo, pan, nalgas y circo. Y a este le ha funcionado muy bien porque ha ganado la alcaldía de ese lugar en 3 ocasiones. ¿Tú qué opinas de esto? Déjanos tus comentarios.